Cuando lleguen allí, quiero que digan conmigo, estamos allí. Éxodo capítulo 17, versículos 8 en adelante. Y voy a leer en el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Diga, la cumbre del collado. Otras versiones dicen colina. Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Note eso, la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Pero noten, en la cumbre, en la colina, en el collado, había una guerra de tipo espiritual, pero en el valle había una guerra de tipo literal. Miren lo que dice el texto sagrado. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué es el nombre hebreo Yehoshua, del cual procede también la traducción de no solo Josué, pero también Jesús. Y note esto, es tan interesante. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, quiero que digan eso con voz fuerte, Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Nuestro presidente decía que hoy en día hay una degeneración pentecostal, pero qué bueno también saber que aquí está presente una verdadera generación pentecostal. Aleluya. Y quiero hablarle durante unos minutos bajo el tema el secreto de levantar las manos, o el secreto de las manos levantadas. Antes de tomar asiento, por favor, levante sus manos y diga conmigo: el secreto de las manos levantadas. ¿Cuántos quieren recibir la palabra en este día? Tome asiento dándole un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Y a Él sea toda la gloria en este día. Hemos sido convocados a través de este magno tiempo a subir a la cumbre. Embajadores 2024 es una visión que nació precisamente en el corazón de Dios, pero creemos que Dios tiene un plan específico con cada persona aquí presente en este día, pero también a través de las redes, tanto la congregación presencial como la congregación virtual, en cualquier lugar, Dios tiene un desafío espiritual en este día para cada uno de nosotros. Y quiero entrar en materia para analizar algunos aspectos que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que cuando usted hace un análisis cercano, una lectura no rápida, sino cercana, minuciosa, de la forma extraordinaria como Dios liberó de la esclavitud a los israelitas, quienes estuvieron esclavizados en Egipto durante 430 años, según Éxodo 12, 40 al 41, la enorme mayoría de milagros estaban relacionados precisamente con manos levantadas. Cada vez que Moisés o Aarón, como embajadores de Dios, levantaban sus manos, uno de los 10 juicios o plagas se desataban sobre Egipto. Pero también cuando elevaban sus manos, una plaga se detenía. Esto es curioso.
En Éxodo 9:33 la palabra del Señor dice que salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. En Éxodo 14:16 los versículos 21, 22, 26 y 27 encontramos que uno de los primeros milagros que los israelitas observaron fue cuando Moisés levantó su mano hacia el mar. Luego vemos que este se dividió y la palabra del Señor muestra que ellos pasaron en seco. Las sagradas escrituras dicen que extendió su mano sobre el mar. Gracias, estimada hermana. Extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. Pero es muy interesante que cuando usted sigue leyendo, encontrará que igual ocurrió para que el mar se volviese a su estado natural. Es decir, no solamente se requería levantar manos para ver el milagro, sino incluso para que todo volviese a un estado natural o se detuviese en el caso de las plagas. Una de las primeras cosas en las que nos vamos a estar centrando es que el secreto de las manos levantadas, al igual que Israel liberada de Egipto, la cual es figura de la iglesia liberada del mundo, del sistema egipcio, nos enseña que los mayores milagros, prodigios, maravillas. Yo sé que aquí hay una gente que está con hambre. Nuestro pastor Edwin escribía: tengo hambre de ver gente nacer, hablar en otras lenguas, decía. Y yo vi que ya Dios lo estaba usando para ello hace unos momentos, porque aquí en este lugar hay personas que han venido con hambre y sed de la presencia misma de Dios. Y como acabábamos de ver, nuestro líder estaba orando justamente antes de iniciar este tiempo, porque cada vez que surge un impedimento, surge una batalla de tipo espiritual, nosotros hemos aprendido el secreto de levantar las manos al Todopoderoso Dios. Porque los mayores milagros, prodigios, maravillas y salidas de los momentos más adversos los vamos a ver precisamente cuando aprendamos a extender nuestras manos hacia Dios en señal de obediencia y en señal de rendición total al Todopoderoso Dios. Hace un tiempo el pastor Carlos Giraldo estaba predicando un tema titulado Manos que tocan al mundo. Este me marcó profundamente. Pero precisamente de eso es que nosotros necesitamos hoy. Hoy Dios va a hacer algo tan extraordinario en este lugar, de lo cual estoy completamente seguro que ya lo ha hecho a través de los mensajes pasados, de la alabanza, de la adoración. Pero quiero que entendamos algunos aspectos básicos para luego llegar a algunos puntos cruciales que Dios ha puesto que queden marcados en nuestro corazón. Diga conmigo: estaciones espirituales. En nuestra vida cristiana atravesaremos diversas situaciones en las cuales debemos poner en práctica el secreto de levantar las manos. Y se lo voy a figurar de la siguiente manera. Los israelitas, cuando fueron liberados, tuvieron que atravesar algo que se llama el Mar Rojo. Y es interesante para los que estudian algo de geografía bíblica, que cuando usted ve un mapa del Mar Rojo, la parte norte del Mar Rojo tiene algo así como si fueran dos brazos extendidos, uno hacia mano derecha y otro hacia mano izquierda. Y es interesante que son dos golfos, el golfo de Aqaba y el golfo de Suez. Y es muy interesante que la Biblia prefigura también, y eso lo veremos un momento, lo que es el cruce del Mar Rojo. Y eso tiene un significado muy trascendental. Pero una de las cosas que quiero que analicemos básicamente es que cuando vemos en la Biblia la manera como Dios los saca de la esclavitud, es muy significativo que los israelitas salen primero del desierto de Sin y luego acampan en un lugar seco y árido llamado la llanura de Refidín, según Éxodo 17:1. Pero es muy interesante que ellos tuvieron que pasar por ciertos lugares a los que le podríamos llamar hoy estaciones. En primer lugar, vemos que luego de 3 días de camino en ese terreno desértico, el desierto de Shur, y sin hallar agua, bajo un sol abrasador, según Éxodo 15:22, ellos llegaron a un lugar llamado Mara, que es un lugar de aguas amargas. Dios en ese lugar obró un milagro luego de que Moisés clamó a Jehová y las aguas se endulzaron, según Éxodo 15:25. Pero también es interesante que luego de que salen del lugar desértico y llegan a un lugar donde había agua, pero esa agua era amarga, y el Señor les muestra su poder para transformar lo amargo en dulce,
Posteriormente ellos llegan a otro lugar llamado el lugar de Elim. Y Elim es un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Era un lugar sumamente plácido, era un lugar placentero, un lugar elegante, era un lugar bonito en medio del desierto. Era un lugar donde ellos de alguna manera quisieran haberse quedado, porque esa agua era fresca, era dulce, y las palmeras obviamente les proveían de sombra en medio de ese escenario tan caluroso. Pero es muy interesante también que más adelante, una vez que el Señor permite que pasen por Mara, luego llegan a Elim, donde había abundancia, y en ese lugar de abundancia Él les muestra que Él siempre iba a estar en control para ellos y proveerles, aún en medio del más grande desierto, un lugar de abundancia, un lugar de sombra, un lugar de protección. Más adelante llegaron a otro lugar que es Refidín, en el cual nos estaremos centrando, un lugar donde no había agua, según Éxodo capítulo 17 versículo 1, y fue allí donde encontraron la peña de Horeb, en Éxodo 17:5-6. Es muy significativo que el mismo Dios que les había mostrado a aquellos israelitas que estaban recién saliendo de una esclavitud de no menos de 400 años, es muy interesante que el Señor les muestra que por amarga, cuando llegan a Mara, que sea su situación, la solución no está en quejarnos, lamentarnos o murmurar. Él les está dando una tremenda lección, que la solución de aquel pueblo que iba a mantenerse libre, porque no solo era que iban a ser libres, sino mantenerse libres, consistía en levantar manos, levantar clamor al Dios que todo lo puede, y que de Él iban a recibir la fortaleza que ellos requerían. Lo que Él les estaba diciendo es: señores, cuando ustedes lleguen a Mara, no se olviden que en lugar de amargura, allí estoy yo. Pero el secreto no está al alcance de una murmuración, sino al alcance de levantar las manos al que realmente tiene el poder para hacer algo a favor de ustedes. Pero luego lo lleva a la abundancia, y en el indio les está diciendo: incluso donde haya abundancia, incluso donde moren protegidos de la sombra del inclemente sol, incluso en el lugar donde ustedes estén placenteros, estén plácidos en el lugar, como que no quieren salir de allí, no se olviden que allí, en ese lugar, también deben mantener sus manos en alto ante la presencia del Señor, en señal de reconocimiento y de acción de gracias constantes para Él. Pero luego el asunto se pone bien interesante, y eso representa las estaciones de la vida cristiana. Por eso este mensaje es para todo tipo de persona que esté aquí en este lugar, en este día o en cualquier lugar. Porque cuando llegaron a Refidín, llegaron a una peña donde obviamente era un lugar seco, árido, inhóspito. Pero Dios les había demostrado ya que Él puede convertir lo amargo en dulce, en Mara. Él puede proveer abundancia en medio del desierto, en Elim. Ahora también quiere demostrarles que también puede sacar agua de la peña rocosa, seca y árida. Pero nunca debían olvidarse que esto solamente ocurre cuando se proponen practicar el secreto de levantar las manos. En Isaías 48:12 dice: no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. En otras palabras, el secreto de las manos levantadas nos habla de que debemos ser fieles a Dios, sea cual fuere la estación que estemos viviendo. Yo sé que aquí hay gente que se siente como en Mara, pero hay gente que se siente como en Elim, pero hay gente que se siente como ante una peña rocosa llamada la peña de Horeb. Pero amado hermano, joven, adolescente, soltero o casado, seas quien seas hoy, quiero decirte que en este día el mismo Dios que está contigo en medio de Mara, en medio de tu desierto, en medio de tu amargura, es el mismo que está en toda temporada, llámese Elim, de abundancia o bendición, e incluso en episodio de peña de Horeb, momentos duros, inhóspitos, donde no vemos salida aparente, la solución sigue siendo la misma.
misma. Sea que estés en abundancia, sea que estés en amargura, o sea que estés en un lugar donde ni siquiera puedes imaginar que algo pueda brotar de allí, porque cuando estaban en Mara decían: al menos hay agua, hay una materia prima, puede transformarse. En el lugar de abundancia decía: aquí hay suficiencia. Pero en el lugar de la peña seca pensaban: no hay opción aquí. Pero amado hermano, todo está al alcance de levantar las manos. Y alguien en este día recibe esa palabra de revelación. Sea cualquiera tu situación, tú no permitas que el enemigo te baje las manos. Al contrario, levanta tus manos delante de él en confianza, en seguridad. Sea tu Mara, sea tu Elín, sea tu Peña de Oreb, hay uno que tiene el poder para darte agua, para transformarte el agua y para darte agua en abundancia. Habrá alguien que puede alabar a Dios en esta hora. Seas en Mara, si estás en Mara, levanta tus manos y alaba. Si estás en Piedra Seca, alaba a tu Dios, porque Él sigue siendo digno de ser alabado. Y si estás pasando un momento de abundancia, pues con muchas más ganas, alguien que levante su voz un momento y le dé la gloria que Él se merece. Fuerte ese aplauso para el Rey de la Gloria. Oh, aleluya. Pero note un detalle: para que de la peña de Oreb brotara agua, esta tuvo que ser golpeada. Y para ser golpeada, Moisés tuvo que levantar sus manos hacia ella. Dice aquella bella canción: Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo ya fue golpeado. Incluso él mismo practicó el secreto de levantar las manos cuando en el Gólgota tenía sus brazos levantados. Primero los Corintios 10, 1 al 2 muestra que el pueblo, al pasar del lugar de Egipto a través del Mar Rojo y llegar a la zona desértica, dice la Biblia literalmente que ellos fueron bautizados con Moisés en el mar. Geográficamente esto es significativo. ¿Por qué? Porque cuando vemos el Mar Rojo, según la Biblia, no según Jairo Araújo, sino según la Biblia, el Mar Rojo también es una de las sombras del bautismo. Y amado hermano, todo aquel que ha sido sumergido en las aguas y el nombre de Jesús le ha sido invocado, y también la sangre carmesí le ha sido invocada a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, es una persona que salió de Egipto, de la esclavitud, y ahora pertenece a una nueva realidad, pertenece a una nueva temporada. Pero cada vez que alguien ha salido de esclavitud, no falta la mentalidad de esclavitud. Ya son libres, pero siguen pensando como esclavos. Pero Dios te llamó a ser verdaderamente libre. Y cuando alguien es verdaderamente libre, puede levantar sus manos y puede dar gloria en momento de amargura, en momento de abundancia o en momento de sequedad. Y yo he venido a invocar en este día y a evocar el espíritu de alguien en este lugar, que se despierte el espíritu de los verdaderos guerreros, de los verdaderos adoradores que están aquí en este día. Habrá alguno aquí en este lugar que le va a demostrar al enemigo que tu Mara no te va a arrebatar tu alabanza. Habrá alguien que le va a demostrar a su enemigo que su sequedad no le va a arrebatar su alabanza. Pues hágalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelte tus manos ahora, levanta tus manos y alaba al Rey que vive. Y carramashanda rabahaya, en la cruz incluso alguien más levantó sus manos para traspasarle. Y sabe que me llama la atención, que en la cruz, cuando alguien levantó sus manos sin saber que era parte del secreto de las manos levantadas, le atravesó su costado y de allí salió sangre y agua. Y amado hermano, en este día, mientras que allá levantaron sus manos para bofetearlo y maltratarlo, aquí levantaron las manos para darle gloria, para alabarle, para exaltarle. Cada vez que alguien levanta sus manos hacia él, está brotando virtud y poder de él.
Y yo siento que hay alguien que va a empezar a levantar las manos, más que un acto místico, más que un acto religioso, va a levantar sus manos en fe. Haga el ejercicio ahora, empiece a levantar sus manos al cielo y empiece a hacer que brote virtud del cielo. Yo siento que algo grande viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, eso es. Empieza, porque recuerda, Él levantó sus manos para darnos libertad. Alguien más levantó sus manos para herirlo. Y aun cuando lo estaban hiriendo, estaban haciendo que brote de él virtud de sanidad, virtud de liberación y virtud de purificación. Si hay alguien que siente el espíritu de culpabilidad, ahora empieza a invocar en tus manos el poder de la limpieza, el poder de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos, suelta ahora, suelta tus manos en el aire y alaba por un momento. Vamos. Eso es, vamos. Vamos, haz ahora que virtud brote de él. Hubo una mujer que levantó sus manos e hizo que del borde de su manto, cuando los tocó con fe, saliera virtud sanadora. Yo voy a hablar en fe en este momento. Si hay alguien que ha venido enfermo, si hay alguien que ha venido desahuciado, levante sus manos en fe ahora y diga: Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto. Alguien va a tocar el borde del manto del Señor y ahora en fe, ahora mismo, virtud sale de él. Recibe allí, recibe. Vamos, recibe allí donde tú estás. Ya, eso es. Hay alguien que ya lo recibió ahora mismo. Alguien puede levantar su voz. Siento que hay una de las guerras más fuertes que tipifica Malik, y Amalek es el tipo de la carne. Amalek es tipo de la mundanalidad. Amalek es tipo de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Una de las guerras más difíciles que todo cristiano tiene. No importa cuán ungido seas, no importa si eres casado o soltero, no importa si eres líder, no importa los años que llegan, no importa el talento que tengas. Esa es una guerra continua y Amalek representa eso precisamente. Fue la primer guerra que tuvieron luego de su liberación, pero fue allí donde obtuvieron su primera victoria por medio del secreto de levantar las manos. Yo quiero tocar el espíritu de alguien por medio de la palabra ahora mismo. Si hay alguien que ha venido con una batalla en su carne, usted recién sale de Egipto, nunca lo habían entrenado para ser un guerrero, solamente hacía ladrillos, solamente recibía órdenes de faraón. Ahora, recién saliendo de Egipto, ahora se encuentran ante unos guerreros temidos, temibles, peligrosos, llamados los amalecitas. Yo creo que Dios va a hacer algo grande aquí en este lugar. Si hay alguien que sinceramente quiere pasar, hágalo. Si hay alguien que sinceramente, porque el tiempo es corto, pero yo quiero que solamente alguien medite en eso en esta noche. Porque lo que va, el pastor Cristian hablaba de impedimento. Y venía a mi corazón cuando él decía esa palabra: impedimento tipo Amalek. Impedimento tipo Amalek. Quiero hablar en el nombre de Jesús. Aquellos hombres de Dios que tienen un gran ministerio, aquellas mujeres de Dios que tienen un gran llamado, pero que están batallando con un Amalek ahora,
Y vamos a hacer un ejercicio. Necesito los intercesores. ¿Dónde están los intercesores? Los que son intercesores que están aquí, hermana Angélica. Necesito pedirle el favor, tres intercesores aquí arriba. Tres intercesores. Pueden ser mujeres, tres mujeres, no hay problema. Tres intercesores aquí arriba. Y aquí al frente se van a poner 10 intercesores tomados de la mano. Vamos a hacer esto. Vamos a ir predicando, enseñando, pero dejando que Dios actúe en este momento. ¿Dónde están los intercesores que puedan pasar? No sé si estén aquí adentro. Eso es, venga, eso, venga. Tres intercesoras aquí arriba. Y aquí, los que son intercesores, tómense de la mano aquí, justo aquí, en esta parte. 10, solamente 10. Cuenten 10 intercesoras. Y vamos a dejar que Dios opere en este momento. Eso es, ustedes organícense allí mientras yo le explico esto. Los amalecitas eran el pueblo más temido cuando de cruzar por el desierto se trataba. La historia dice que estos personajes lo que hacían era enterrar los cadáveres de las personas a quienes no solo robaban, sino que asesinaban. Y eran expertos en la guerra, eran malvados. Y esto representa aquellos asuntos indeseables con que nos enfrentamos en nuestra vida espiritual. Tipo del viejo hombre, tipo de la carne, tipo del mundo, tipo de los afanes de la vida, tipo de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, tipo del diablo, tipo de sus secuaces que se levantan sin piedad para despojarnos, para robarnos, para detenernos, para matarnos en nuestra fe, para impedir nuestro avance como cristianos. Pueden venir aquí atrás mío, tranquilas. Todo esto para que no alcancemos los propósitos de Dios. Me dijeron 45 minutos, voy 23 minutos según este cronómetro. Quiero que por favor, los 10 guerreros que están aquí, eso, ustedes van a ser guerreros, porque quiero hablarle de algo. Las batallas de los valles contra los amalecitas nunca se van a vencer si en el monte o en la cumbre o en el collado no hay un verdadero, de lo que hablaba el pastor David Castillo, un verdadero monte de oración. ¿Por qué muchos jóvenes? ¿Por qué muchas jovencitas? ¿Por qué muchos casados? ¿Por qué mucha gente de Dios? No dudo que sean de Dios, son de Dios. Pero ¿por qué siguen luchando con cosas de su carne, de sus ojos? Vanagloria de la vida, adicciones. Y cuando el pastor Cristian oraba decía, impedimento tipo Amalek. Impedimento tipo Amalek. Yo quiero que oremos por este ministerio de alabanza. Dios los quiere usar a ustedes como unos guerreros de monte, para que los que están en sus valles puedan también ser liberados. Mientras ustedes cantan, ustedes profetizan, ustedes sueltan, no solo al cielo, sino a los aires, liberación. Pero si no son libres, sueltan el espíritu que hay allí adentro. Por eso allí donde está, cierren sus ojitos. Y vamos a sincerarnos con Dios. Siento que hay un espíritu de quebrantamiento ahora mismo. Y una de las cosas que rompe cualquier impedimento es cuando la iglesia logra quebrantarse delante de Dios. Estos 10 guerreros ahí abajo van a representar a Josué, estos 3 guerreros. Y vamos a hacer esto, mi hermana Cristina va a representar a Moisés. Ustedes dos lo van a tomar, Aarón y Ur. Usted viene de este lado. Cuando yo les pida van a levantar sus manos. Por ahora ellas van a estar allí. Pero te voy a explicar rápido esto. No levantar nuestras manos hacia Dios en momentos de guerra contra Amalek es un sinónimo de vivir independiente de Dios. Y una de las peores tragedias que le puede pasar a cualquier ministro o líder o predicador es saber que está en un valle de guerra. Es saber que está luchando con su carne, luchando con su pasado, luchando con una atadura, luchando con algo.
Y cuando arriba en su monte no hay nadie levantando manos, no hay nadie orando, no hay nadie clamando. Y por esa razón estamos viendo una generación que puede danzar y remolinear y cantar, y tienen talento y predicar y pueden hacer de todo, pero no son verdaderamente libres. Pero en este día declaro en el nombre de Jesús que en el acto profético de levantar las manos, ahora Dios va a romper toda maldición. Mientras que los demás van a dejar que Dios actúe ahora. Levantar las manos a Dios es sinónimo de reconocer que debemos aprender a levantar siempre, en todo tiempo, nuestras manos hacia Él, diciendo: Señor, yo no voy a caer bajo el espíritu de culpabilidad. Porque hay alguien que va a tener que levantar manos santas sin ira ni contienda. Pero hay alguien que ha venido con manos debilitadas, con rodillas endebles. Pero por la autoridad que hay aquí en esta hora, alguien va a recibir un poder en sus brazos, en sus manos espirituales. Y va a tener la autoridad suficiente. Porque el secreto está: ¿qué tienes en tus manos? En la mano de Moisés había una vara. Y esa vara es tipo de la palabra de Dios. En la mano de Josué y los guerreros había una espada. Y esa espada es tipo de la palabra de Dios. Alguien debe saber que mientras el enemigo trabaja en la mente de muchos para llenarles de basura, que los atan al pecado, al mundo, al diablo, a la carne, hay otros que están llenando su mente de la poderosa y omnipotente palabra de Dios, y ella te va a llevar a una verdadera libertad. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Levantar las manos es símbolo de una total dependencia de Dios. Es pedir socorro, auxilio y ayuda al Todopoderoso. El Salmo 28 dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Alguien debe empezar a levantar sus manos ahora mismo y empezar a declarar: Señor, yo reconozco mi condición. No solo mirando al Sinaí, el monte Horeb, el monte de la ley, sino mirando al Gólgota, al Calvario, el monte de la gracia. Porque en la ley de Dios no hay ningún problema. En la ley moral del Sinaí, Dios dijo: ustedes reciben mi código morales de lo bueno y lo malo. Pero en el monte del Gólgota y del Calvario, donde estaba Cristo con sus manos levantadas, se estaba soltando un código de poder, no solo para que sepas lo que es malo, sino para que tengas poder para vencer aquello que no has podido vencer. Y vamos a hacer este ejercicio, toda la iglesia que está aquí presente, todos, conecten sus manos y levanten sus manos al cielo conmigo un momento. Y vamos a hacer este acto de fe y profético en el nombre de Jesús. Cuando un bebito levanta sus manos hacia alguien, así no sea papá y mamá, cuando un bebito levanta sus manitos, sus brazos hacia nosotros, eso es una escena tierna, una escena conmovedora. Porque el bebito, aunque no puede hablar, está diciendo con ese acto que necesita, que es indefenso, que solo no puede alcanzar lo que desea. Y en este día, toda esta congregación, porque de algo estoy seguro, es que si no estás en Mara, estás en el IN. Y si no estás en el IN, estás en Refidín, estás en La Peña. Pero para todos, el secreto sigue siendo el mismo: nunca dejes de levantar tus manos hacia Dios. Y hoy, en un acto de fe, todos levantamos nuestras manos hacia Él, como lo hace un bebito, diciéndole: Señor, diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo dependo de ti. Dígalo otra vez desde lo profundo de su alma. Diga: Señor Jesús, yo dependo de ti. Y en voz baja, no en voz alta, en voz baja, pronuncie cuál es su Amalek ahora, en voz baja.
susurrado. Yo te voy a decir algunos, Amalek: ira, enojo, gritería, maledicencia, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, malos deseos, sentimientos lésbicos, sentimientos homosexuales. ¿Cuál es tu Amalek? Pornografía, masturbación. ¿Cómo se llama ese Amalek? Yo lo estoy nombrando ahora, porque ante ese Amalek vamos a invocar el nombre más grande que hay aquí en esta tierra y en el universo. Y vamos a invocar el efecto de ese nombre, porque cuando se invoca el efecto de ese nombre, se está declarando también el efecto de esa sangre. Levantar las manos simboliza anhelo por la presencia de Dios, simboliza anhelo por el poder y la gloria de Dios. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Yo sé que cansa levantar las manos, pero siempre habrá un Aarón, siempre habrá un Ur que va a ayudarte a levantar las manos a través de su intercesión, a través de su oración. Alguien empieza ahora a interceder por otro, alguien empieza ahora a orar por alguien más. Levantar las manos es símbolo de un profundo deseo por alcanzar la presencia de Dios a través del clamor en medio de una situación difícil. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, dice el Salmo 77. El Salmo 88 dice: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, Jehová, cada día he levantado mis manos hacia ti. Hay alguien que ha venido como aquella mujer del flujo de sangre en medio de esta gran multitud. Hay alguien que ha venido con una situación que lleva más de 12 años, pero en este día, en medio de esa multitud, por la fe, empieza a abrirte paso, empieza a abrirte paso hacia la misma presencia del Dios Todopoderoso. Oh, yo siento que algo grande viene ahora mismo. Estamos a 33 minutos de este reloj. Las manos caídas, por el contrario, simbolizan debilidad y cansancio. Pero alguien ahora recibe el poder de Dios para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. El secreto de levantar las manos consiste en estar sujetos al mandato divino. Mientras que los del pueblo murmuraban, mientras que los del pueblo promovían rencillas, había un Moisés, había un Aarón, había un Ur que estaban levantando sus manos en la cumbre del collado. Pero había un Josué que estaba peleando, guerrero de oración. Ahora los 10 intercesores suelten sus manos y empiecen a hacer guerra espiritual ahora. Por la autoridad de Dios, empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas, no a hablar en lenguas, sino a orar en lenguas. Eso es, vamos, vamos, vamos. Yo sé que hay alguien que necesita que se rompa toda maldición en ellos, cadenas generacionales, ataduras espirituales. Hay poder en el nombre de Jesús. Levantar las manos simboliza humillación y sometimiento a Dios. Levantar las manos significa rendición total. El Salmo 119:48: alzaré mis manos a tus mandamientos que amé. Levantar las manos significa estar en la presencia de Dios y en el lugar correcto. Quiero decirle, amados que vinieron a la cumbre, estamos en la presencia de Dios y también estamos en el lugar correcto. No estás en un lugar equivocado, has venido al lugar correcto. Trae al altar, trae a este lugar todas tus cargas, y hoy, por medio del acto profético de levantar tus manos,
Ven y trae todo eso a aquel que tiene poder para liberarte. Habrá alguien que puede soltar sus manos un momento y darle un aplauso poderoso al Rey de la Gloria. Moisés en la cumbre del collado habla de victoria, porque cuando Moisés alzaba su mano, Israel vencía, mas cuando él la bajaba, prevalecía Amalek. Y te hablo una vez más, querido joven, querido líder, querido pastor, querido casado, querido soltero, tú que estás batallando en tu carne, nunca vas a vencer en tu valle lo que no venza desde la colina. En la colina debe estar clamando a alguien, en la colina debe estar ayunando, en la colina debes estar rogando al Todopoderoso Dios. De allá es de donde viene nuestro socorro. Alza tus ojos a los montes. El enemigo quiere hacerte creer que Dios es el Dios solo de los montes, pero no de los valles. La Biblia dice que los sirios en Primera de Reyes 20:28 dijeron: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Y eso es lo que hace que mucha gente de las iglesias que está en el valle llegue a dudar de la misma presencia de Dios, porque ellos dicen: no entiendo, yo ya pasé al altar, ya me ministraron, ya oraron, yo ya le pedí perdón a Dios, pero ¿por qué sigo batallando con lo mismo? Y la voz te dice: Él no es Dios de los valles, Él solo es Dios de los montes. Pero el punto es que el secreto de levantar las manos radica en que tú vas a obtener tu victoria desde el monte en oración, pero abajo debes seguir levantando tus manos en guerra. Alguien debe seguir peleando abajo, alguien debe seguir moviendo la espada abajo. No puedes bajar la guardia allá en tus valles, porque allá en tus valles es donde luchas contra tu carne. Allá en tus valles es donde se levanta tu Amalek. Pero ahora alguien vino peleando contra su Amalek, pero alguien se va a ir de aquí con la palabra final del pasaje que dice: Jehová peleará contra Amalek. Por favor, los jóvenes, los músicos, póngase de pie. Vengan, yo quiero, siento hacer esto. Vengan los músicos acá. Todos los músicos. ¿Sabe por qué les pido que pasen? Porque ellas son responsables y ellos son responsables de gran parte del mover de lo que Dios va a hacer en estos días. Pero Dios quiere limpiar sus manos ahora mismo. Sé que son gente que ha orado, que han clamado, que han rogado a Dios. Veo rostros, pero Dios conoce lo que hay ahí adentro en ustedes. Veo mujeres elegantes y hombres muy elegantes, pero solo Dios sabe cuál es tu Amalek. Ese Amalek te avergüenza, ese Amalek te abofetea en secreto, ese Amalek, aun cuando cantas, te hace sentir indigna, indigno. Y ustedes, al ser puestos en alabanza, se convierten en el punto frontal de la guerra. Son como los Josué del valle. Por eso hay un grupo de intercesión rodeándoles a ustedes. Porque lo que ustedes hacen lo hacía Satanás. Ahora Satanás, antes Lucifer, él cantaba, él ministraba, él fluía. Por eso su odio acérrimo hacia lo que Dios les ha dado. Pero hoy, en el nombre de Jesús,
Yo pido, Señor, por cada uno de estos guerreros y guerreras de alabanza. Los tres intercesores van a orar por ellos. Por favor, van a poner sus manos, ustedes tres. Mi hermana Cristina, mis hermanas, van a poner sus manos. Iglesia, estamos listos. Vamos a levantar nuestras manos en un acto final de guerra y de fe. Cuando levantemos nuestras manos, hoy lo haremos para bendecir y consagrar, no para herir ni dañar. Porque la Biblia dice en Levítico 9:22: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Qué van a hacer ellas? Van a declarar bendición sobre estos ministerios. Aquí hay autoridad de Dios en ti. Aquí hay autoridad de Dios en tu voz. Hay autoridad de Dios en tus manos. Pero no permitas que tus manos el enemigo las contamine. Ahora, por la autoridad de Dios y por la autoridad de la palabra, vamos a hacer lo que dice el Salmo 134:2: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alguien va a recibir el Espíritu Santo ahora cuando levante sus manos y comience a bendecir el nombre del Señor. Alguien más va a levantar sus manos para alabar, va a levantar sus manos para adorar, va a levantar sus manos para exaltar al único que merece y que es digno. E indudablemente vamos a ver el mover de la manera del poder de Dios de una manera sin igual, de una manera sin precedentes. Pero el Salmo 63:4 nos da un código. Cuando levantemos nuestras manos, hagámoslo invocando el nombre que es más grande, y es el nombre de Jesús. Queridos músicos, yo sé que ustedes deben conservar su voz. Yo sé que ustedes necesitan su voz ahora, pero yo le pido que levanten su voz así como lo hacían hace un momento. Y desde acá, guerreros, van a empezar a hacer algo. Toda la iglesia va a levantar su voz conmigo y va a invocar el nombre más grande que hay en este recinto. Y cuando lo invoquemos, va a descender una gloria sobrenatural, una gloria poderosa que va a destruir toda obra de las tinieblas. Ya está listo conmigo ahora. Levanta tus manos, iglesia. Ya alguien ha creído y ha entendido, pero aún así hay culpabilidad en alguien. Diga conmigo: Señor, levanto mis manos, invocando sobre ellas el poder limpiador de tu sangre preciosa. Y diga: recibo, recibo esa purificación. Recibe ahora. Y cada masata la bacanda la bajaya. Ahora. Y ahora sí, vamos a invocar el nombre de Jesús. Y no va a parar de invocar ese nombre hasta que el que no ha hablado en lenguas hable en lenguas por primera vez. El que no ha sentido algo grande hasta ahora, algo va a caer sobre su vida y se va a quedar allí metido. Alguien que diga conmigo: levanto mis manos por la autoridad del nombre más grande que hay. El nombre. Y cuando grite el nombre de Jesús, usted va a adorar, usted va a aplaudir, usted va a profetizar, usted va a ser sano, usted va a ser libre, usted va a vencer su guerra con Amalek. Diga: en el nombre de Jesús. Y suelta tus manos, guerrero. Suelta tus manos, guerrero, en tus valles, guerrero, en tus montes,
guerrero en tus valles y guerrero en tus montes. No baje la guardia ni en el monte ni en el valle. Suelta tus manos y alaba ahora. Suelta tus manos y recibe ahora. Eso es, recibe más. Alguien sea libre ahora. Alguien es libre ahora. Eso es. Dios está diciendo: no bajen las manos, ni en el monte ni en el valle. No bajen las manos. Eso es. Suelta ese aplauso, suelta esa alabanza y alaba a tu Dios. Ungidos en la alabanza, ungidos en la predicación, ungidos en la iglesia, con manos santas, con manos limpias. Eso es. Tú que estás buscando la llenura del Espíritu, recibe ahora. Y cantará la alabanza, rababacaya. Y cantará la alabanza, rababa. Eso es. Fluye. Espíritu Santo. Fluye ahora. Y rala la alabanza, rababacaya. Eso es. Recibe autoridad de Dios. Ahí está en tu valle. Dios dice: yo estoy contigo en tu monte, pero también estoy contigo en tu valle. No dejes de levantar tus manos hacia Él. No dejes de orar. No dejes de buscarle. No dejes de confiar en Él. Sí. Alguien está siendo libre ahora. Eso es, alaba a tu Dios en alabanza y victoria. Alaba y celebra la victoria. Celebra, iglesia. Ahí atrás, aquí en el medio, aquí adelante. Alguien que alabe a su Dios. Ahí está el Todopoderoso dándote la victoria.